fresco, Patri, Fresquísimo. Fresquísimo. Fresquísimo, pero con sol, está lindo. Bueno, estamos al lado de la ruta 226, rumbo al partido de Alberti, pero tenía ganas de volver al paraje La Pastora. Yo de chico he venido por acá a algunas jineteadas, así en familia, así que estamos a 5 kilómetros del paraje. Y acá tenemos, mirá, Patri, está cerrado esto, qué lástima, la Hostería San Carlos, un lugar emblemático, supo ser este de la ruta 226. Un poco más adelante está Gardey y más adelante está Tandil. El paraje La Pastora pertenece precisamente al partido de Tandil. Esta Hostería San Carlos supo tener una importancia, como les comentaba, relevante, porque bueno, acá paraban los micros, se despachaba combustible, se hacía un alto en el camino. Antes los carros con lecheros se acercaban acá y el camión pasaba por la ruta, bueno, juntando esos tarros. Bueno, tuvo realmente una movida espectacular esta hostería. Hoy este lugar está cerrado, lamentablemente, como tantos otros lugares de la ruta. Así que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es ir directamente, tomar este camino de tierra, hacer 5 kilómetros y encontrarnos con un lugar donde hay poco, pero que tiene su historia. Nada más y nada menos que el paraje La Pastora. Bueno, a veces este monte es una referencia. Por ejemplo, vos venís por la ruta 226, para un lado Tandil, para el otro lado Azul, y este monte es una referencia, y la hostería, lógicamente, ¿no? La vieja hostería. Tenemos 5 kilómetros para el paraje La Pastora. No, estaba viendo los caballos. Se ve que los trae con la camioneta, ¿no? Es como que los viene arreando, ¿eh? Sí, o se les habrá escapado. No sé. Mirá. Les puso un freno. Hasta acá, dijo. Ahí se vuelven. Bueno, gente, ya estamos en el paraje. Venite, Patri, vení. Qué lindo. Antes se hacía con otro caballo, ahora con la camioneta. Vení, Patri, vení. Venite para, mirá, quería grabar esto. Venite para acá un poquito. Se alcanza a ver el viejo cartel ese, mirá. Base aérea Tandil, porque podés ir para la base aérea por acá. Y la Pastora. Qué cartel viejo. Todo oxidado. Bueno, vamos a ver qué encontramos acá en el paraje. Está más adelante la escuela, hay un almacén, hay una pulpería, una antigua pulpería, creo que está cerrada, pero bueno, vamos a ir investigando acá en el paraje La Pastora, en el partido de Tandil.
Bueno, seguimos. Ahí el hombre con los caballos. Creo que los acomodó un poco. ¿Acaso para ver movimiento, Patria, aunque te parezca mentira? Sí. ¿En serio? Cuando estaban las domas. No, las domas creo que se están haciendo de nuevo. Ah, mirá, un cartel que de venta. Vamos a ver qué está a la venta. Hay un tinglado ahí, un galpón en el fondo. Acá hay una casa. Bueno, acá está el cartel que dice vendo y el número de teléfono. Así que si alguien está interesado, se puede comunicar acá en el paraje La Pastora. A la entrada nomás hay algo a la venta. Ah, mirá, acá está la cancha de fútbol de La Pastora. El equipo está jugando el Agrario. No sé, ¿te acordás que estuvimos grabando ahí en el solcito? Sí. Bueno, estaban en instancias decisivas. Graba un poquito. Linda Patria, cancha tiene. Sí, linda cancha. Y acá al lado está la escuela número 30. Ah, está cerrada la escuela. Está cerrada. Capaz que abre a la tarde. Está bravito, el perro es chiquito, pero está... Esta es la escuela número 30. Una escuela histórica de acá, de La Pastora. Tiene años esta escuela. Está linda, bien, bien conservada. Y está el jirim también, el número 4. Bueno, no hay clases en este momento. Estamos por la mañana, debe ser, ¿qué hora? Diez y pico. Sí. Sí, bueno, venite que vamos a recorrer un poquito la escuela, aunque sea enfocarla de afuera, está bueno eso, me gusta. Porque yo he estado viendo un perfil de Face y que está relacionado con la escuela. Tiene un montón de fotos de gente que... A ver, bueno. A ver, ¿qué dice? Mirá. La escuela es de 1930. Acá hay una placa de la Municipalidad de Tandil por las bodas de oro. Del 26 de mayo. No sé si no hay clases o... No, o debe ser... De tarde. Turno tarde debe ser esto, creo yo. Ahora vamos a averiguar. Bueno... Bueno, me va a morder este todavía. Bueno, ya me voy. Bueno, gente, ustedes saben que Tandil se encuentra en la provincia de Buenos Aires y muy cerca de Tandil tenemos mucho por conocer. A 25 kilómetros está Gardey y el histórico almacén Vulcano,
un Ramos Generales convertido en bodegón de campo. Sugerimos las bondiolitas al disco y el matambrito de cerdo a la pizza. Se venden como pan caliente, dice Juan Ignacio. Abierto los fines de semana. Otro lugar para visitar cerca de Tandil es el paraje El Solcito. Se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad serrana. Allí conocimos un típico comedor de campo atendido por Alejandra. Los fines de semana se puede disfrutar de un entorno natural con vista a las sierras y una rica comida casera. Siempre es conveniente hacer una reserva. Otro pueblo para visitar y disfrutar es Fulton. Se encuentra a 38 kilómetros de Tandil. Se llega por la ruta 74. Allí sugerimos visitar el almacén Adela, atendido por Romina. De lunes a sábados la carta es sencilla y el domingo se elaboran platos especiales. Siempre es conveniente hacer una reserva. Y ya que estamos en Fulton, en la misma estación de ferrocarril se encuentra la fábrica de alfajores Estaful. Las chicas elaboran alfajores cuadrados. Sí, cuadrados. Allí se puede tomar un café o un té y probar los exquisitos alfajores artesanales. Abierto los fines de semana. Si andan por Balcarce, no dejen de visitar la confitería Como Antes de la familia Adobati, donde se elabora el auténtico postre de Balcarce, manteniendo rigurosamente su receta de hace más de 70 años. Como Antes se encuentra en Avenida Juan Kelly 732, Balcarce. Patri preparando el mate acá en el paraje La Pastora. Mirá cómo pasa esta camioneta. Mirá. Tuvo un poquito de piedad y le aflojó, che. Venía fuerte, ¿eh? Echando tierra. ¿Qué lo no parió? Pasa. Ahí dobló. Ahí adelante está la pulpería. Ahora la vamos a ver. Este paraje, La Pastora, que pertenece a Tandil, se fundó allá por 1929. El tren pasaba por acá, después vamos a visitar la estación. Conectaba Azul con Tandil, eso es lo que tengo entendido. Y supo vivir mucha gente acá, ¿eh? Mucha gente. Después, lógicamente, como todo pueblo, se va yendo la gente. Pero bueno, sí. ¿Tenés un matecito? Pero no hay muchas casas tampoco. No, acá no sé. Para el otro lado vamos a averiguar. Sí, lo de la escuela me llama la atención. La cancha está buena. Sí. Está cuidada. Sí, no, está en actividad. El tema futbolístico. Sí, bueno, vamos a ver lo que fue la pulpería. Por lo menos de afuera, creo que también está a la venta, ¿eh? Está toda a la venta acá en el paraje La Pastora. Así que si ustedes quieren comprar un lugar histórico para poner un almacén de campo para el fin de semana, este lugar es espectacular. El camino está bueno, el paraje tiene nombre, es reconocido. Así que, bueno, vamos a verlo, Patri. Vamos para aquel lado. Pegarle un cierre acá. Y nos vamos. Ahora que voy a cambiar de mano porque si no. Una motito viene ahora, ¿no? Sí. Mirá. Si esto no sé de cuándo. Lindo estos caminitos así de tierra para andar en moto y acelerar. ¿Estás grabando? Sí. Mira, ahí, eso me llamaba la atención.
unos caballitos chiquitos, son que son ponis, no sé qué son. O petizos. Uno es más chiquito que otro. O peticito, allá hay otro también. Bueno, vamos para aquel lado. Vamos para el lado de la pulpería. Qué lindo la pastora. Los pagos de Tomás Mayo Gogorza. Animador de fiestas camperas, de domas, recitador, falleció en el 2016, Mayo. Lo conocí a Mayo porque cuando yo trabajé en el U22 en Río Tandil, él iba seguido, hicimos ahí una linda relación. Siempre me acuerdo de un par de versos, vieja estación La Pastora, refiriéndose a este lugar, la moto colorada. Tengo tropilla entablada y me quise motorizar y se me ocurrió comprar una moto colorada. La trajeron embalada, envuelta en una arpillera, casi pura de carrera, que joya más colosal. Para correr en especial, la llaman súper ligera, decía Mayo. Y seguía con el verso. Y andaba la moto y no la podía parar. Así que daba vueltas y vueltas, pero no sabía cómo pararla. Esos versos de antes. Patricia se ríe, sacude la cabeza. Ay, Dios. Dice que la vieja le decía, ahogala si no la podés parar. Acá está la pulpería, Patri, mirá. De 1894. Esto sería como una posta en realidad. Como, bueno, de alguna manera las antiguas pulperías cumplían esa función de posta. Mirá, Patri, gente, no hay. No vimos. Humanos no vimos. Perros y gatos sí. En un perrito salchicha, mirá qué bonito. Bueno. Son guardianes, ¿eh? Sí, son muy guardianes. Mirá, acá hay otro. Así que acá hay. Bueno. Acá está la pulpería. Lo que fue la pulpería. Creo que en el año 2008 esto se restauró, funcionó un bodegón de campo y bueno, y ahora está así, está cerrada. Ahora vamos a grabar el cartel ahí de venta y hacer algunas imágenes. Yo pensé que iba a estar el día más lindo, ¿viste? Porque decían que iba a ser como 20 grados, sí. Pero el aire está fresco. Fresco. Mirá, Patria, acá, ¿ves? Una casita. Acá vive gente, me parece. Sí. Pero en serio, en estos... hemos visto no menos de 20 perros, ¿eh? En 100 metros. Más o menos. Esta es la escuela número 30.
nuestra paisanada con las camionetas. ¿Cómo anda? Anda full. Acá pasa otro. Más tranquilo. Hola, ¿qué tal? Bueno, seguidor del canal, acá en el paraje La Pastora, Patricia. Lo he visto un par de veces, dijo el hombre. Somos famosos. Somos famosos, acá, Patria, no hay nadie. Qué lindo. Ahí están los peticitos. Pardo es conocido como el pueblo de Bioy Casares. Se encuentra a pocos kilómetros de la Ruta 3 en el Partido de las Flores. Allí sugerimos conocer Aires de Pardo, un lugar para disfrutar la tranquilidad de la naturaleza. Se puede almorzar y merendar. Gabriela y Diego son los anfitriones, abiertos sábados y domingos. Seguimos conociendo Pardo. ¿Te gustaría dormir en el medio del campo rodeado de simpáticos animalitos? Bueno, sugerimos las cabañas Ángel Viejo, totalmente equipadas con la atención de Freddy y Laura. Cabañas Ángel Viejo es el lugar ideal para disfrutar y descansar, abierto todo el año. Y seguimos conociendo Pardo, el pueblo de Bioy Casares. El menú de la vieja estación es amplio y muy rico. Nosotros comimos una picada y un matambrito de cerdo a la pizza. Abierto sábados y domingos. Sugerimos hacer una reserva. Bueno, acá, en esta parte del pueblo, no vimos a nadie, al seguidor. Sí. Al seguidor, que es importante. Vamos para el otro lado. Nosotros, cuando veníamos para acá, doblamos a la derecha. Ahora vamos a la izquierda. Creo que hay un almacén del otro lado. ¿Cómo me gustan estos lugares? Mirá lo que hicimos una vez, Patri. El tío Lito, mi padrino, tenía un Jeep, ¿viste? Y cuando veníamos, mirá cómo le pierde agua a ese hombre. El tanque que se ve que la bomba se pasó de rosca. ¿Bomba o? Sí, molino no tiene. Y vinimos con 3-4 amigos, éramos chicos, nosotros, todos atrás. El tío nos tapó con una lona para no pagar la entrada a la doma. ¡Qué lo tiró! Uy, yo estoy con este micrófono para abajo, no sé si está haciendo mucho ruido. Bueno, estamos ahora yendo para el otro lado. Esas cosas de chico, cómo quedan en la memoria. La pasábamos lindo realmente, ¿eh? Cuando veníamos acá a la jineteada. Nada, estaba bueno, estaba bueno. ¿Cuántas ovejas hay acá, viste? Sí. ¿Mirá? Ovejas, caballos. Corderitos. Unos corderitos también. Y debe ser acá. Lo de Susana, creo que es. Lo de Su, dice. Lo de Su. Vamos a bajar acá. Bueno, vamos a ver si está abierto. Acá dice el Paisa. Gas, leña, hielo, carbón, bebida, cigarrillo, pan. Vende de todo, fiambre, de todo, venite. Mirá la banderita argentina ahí, che. Sí. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si hay alguien acá.
Toque timbre. A ver. Claro, acá tenés que irte a tomar unos mates porque ¿quién para acá? Nadie. Tranquilo, no podés estar todo el día acá. En el negocio, en el mostrador. Ahí sale un hombre justo. Ah, mirá. Permiso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien. Con frío. Sí, sí. Buen día, ¿qué tal? Qué lugar, ¿eh? Qué lugar. Con frío. ¿Usted es la famosa Susana? Sí, ¿por qué? ¿Eh? ¿Y usted? Nosotros estamos grabando para YouTube. Ah. Para un canal. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, con frío. Bueno, bien. Bueno. Todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno. Sí. Yo nací en González Chávez. Sí. Más o menos recuerdo que hasta los 4 añitos estuvimos viviendo con mis padres en estacional en Vázquez, que estaban las dos familias, paterna y materna. Sí. Y después mi padre se vino a trabajar a los campos de Álzaga. Estación Álzaga. Sí. A los campos de ahí, que en aquellos años, te imaginas, hace... Y te estoy hablando hace 60 años atrás. Claro. Yo era re chiquita. Y espero me acuerdo. Me acuerdo, sí. ¿Y cómo llegaron acá? ¿O cómo llegó usted acá? No, a la pastora. Mi hermana mayor estudió en la escuela de hermana Adolfo González Chávez. Sí. Y después, cuando yo tenía 10, 11 años, 11 años, 10 años, sí, nos vinimos a vivir a Tandil. Sí. Bueno. Pues yo me caso, en fin, estuve en la ciudad, estuve en la escuela, fui remisera de Alas. ¿Remisera? Sí, fui remisera. Alas es una empresa reconocida en Tandil. Sí, muy reconocida. Sí. Ya, bueno, ahora faltó el dueño, siempre agradecida yo de la confianza. O sea, yo venía al campo, el hombre me dio trabajo. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Nosotros no vinimos a poner esto. Nosotros vinimos porque teníamos muchos animalitos y había que buscar un lugar, tierra. Sí. El almacén estaba acá al lado, que dice, ahí dice Barrio La Pastora en el frente. Y la señora que estaba ahí me dice, Susana, me voy. Una chica joven. ¿Te vas? Le digo yo. Sí, dice, ¿no querés, dice, poner al negocio, dice, antes que lo ponga otro? Y bueno, le digo, voy a verlo, le digo. Y hablamos con los hijos y dice lo que ustedes quieran. Nos ayudaron ellos. Esto no había nada, eso estaba derrumbado. Ahí estaba todo roto. Bueno, uno puso las rejas, el otro arregló el portón y bueno, y todo así lo fuimos poniendo. Porque funcionaba. Acá no, ¿su marido? Sí. Encantado. Mucho gusto. Marcelo. Ahí estaba el. El almacén ahí, donde sí. Estaba el bar, eso que era un almacén de Ramos Generales. No, el almacén de Ramos Generales. Ah, frente a la estación. Frente a la estación. Claro. Claro. Acá la señora tenía un barcito y un almacencito. Nosotros vinimos. Está bien. Y ella me dice, no. Dice, ya no le gustaba ella el campo. Dice, no tengo nada con la gente del campo. No, le digo, te entiendo. Digo, a vos no te gusta el campo, a mi hermana claro. Tampoco le gustaba el campo. Claro, claro. Ella, mi hermana, siempre fue una chica de ciudad. Claro. Cuando a vos no te gusta algo, y acá estamos, yo digo, me río sola, porque digo yo, estamos haciendo patria. ¿Están haciendo patria? Sí. Porque claro. Acá no hay nada. Claro, claro, acá claro. Acá se trabaja porque hay muchos tambos, y entonces trabajas en eso. O sea, esto yo siempre le digo a todos, va contra los míos, pero no importa. Digo, esto es un kiosco... Que es para... De paso. Si te quedas sin un azúcar, sin una hierba... Claro, si las compras se hacen en Tandil. Las compras grandes claro. Como yo, cuando claro. Estaba en el campo... Todo el mundo tiene que andar ahora. Lógico. En los supermercados... Yo cuando nosotros vivíamos en el campo, yo iba a los mercados grandes con mi hija y comprábamos la mercadería media y nos repartíamos, porque usábamos más o menos lo mismo. Y la gente, digo, chicos, le digo, es así esto. Claro. Porque, a ver... ¿Por qué esto no fue? ¿Por qué esto no? Sí, o sea,
le agradezco a Dios porque vivo con esto, pero lógicamente, ¿por qué no sí, funciona? Sí. Porque los grandes te comen. Pues yo no puedo tener el precio que tiene ni Carrefour ni Diarco, ponele. Ni lógico. El Monarca ni los grandes que están en Tandil. No, no, lógico. Entonces, lógico. Le digo, me parece perfecto que ustedes hagan las compras grandes. Si un día necesitan un fiambre, una crema, un dulce de leche o lo que fuera, lo pasan por acá y lo compran. Héctor, ¿es tranquilo vivir acá? Sí, re tranquilo. Sí. Re tranquilo, ¿no? Sí, re tranquilo, sí. Nosotros con Patri estuvimos dando una vuelta. Ah. Y en pocos metros habremos visto 20 perros. Hay muchísimos perros. Sí, y no vimos a ninguna persona. Gracias. Y hay más perros que. Sí, hay más perros que. ¿Y personas acá? No sé si hay 20. Sí, más o menos. ¿Cuántas? 20. 20 total. Acá, sí, acá. Acá, sí, acá en la pastora, acá en la estación, ¿no? Sí. Después casi alrededor acá hay muchos tambos, ¿viste? Acá hay 3, allá hay 2. Claro. Pero ¿y tambos sí chiquitos o no, grandes? Tambos grandes, no, tambos grandes. Tambos importantes. Grandes, importantes, sí. Acá, donde es el campo de la Virginia, de los Tupulés, que está todo arrendado, eso es, hay una firma que entró hace un año y algo, y sí, tienen un tambo que hicieron nuevo de 40 bajadas, e incorporaron 2 tambos ahí. Y el otro también, ¿cuánto tienen? De 20, todo 20 bajadas. Sí. Y después acá Padilla, el dueño de la Calandria, también tiene 2 tambos importantes. Ah, claro, la estancia de la Calandria, ¿no? La estancia de la Calandria. La doma se hacía en la Calandria. No. ¿Nunca no se hizo en la Calandria? No, siempre acá. Yo que sepa, no. Siempre no, la Virginia. No, y Jorge Martínez. La Virginia. Claro, ahí es donde usted seguramente que dice que vino ahí. Sí. La Virginia, el campo de la Virginia. Ah, bueno, entonces yo tenía idea que y era en la Calandria. Más o menos que se había dejado de hacer 27 años la doma acá, 27, 28 años. Claro. Y bueno, y este año, se lo cedieron los que administran los bienes de la Nación, hicieron los trámites y le cedieron esa parte para que ellos pudieran hacer la fiesta. Claro, ahí está el predio. Ahí está el predio. Claro, ahí está el predio. Porque se hizo en la escuela Granja. Claro, ahí también fui. Y en Sanssouci. A Sanssouci no, ahí no fui. Fui a la Granja. Aeronáutica Argentina al fondo. Claro. Ahí también la última. Un lugar hermoso. La Granja, un lugar hermoso. Sí, muy lindo. Sí, muy lindo. Muy lindo. Sí, sí, ahí. Así que bueno, ahora la gente que es de acá realmente está muy contenta que haya. Vuelto a la pastora. Fiesta, que haya sí, aparte de una fiesta tradicional, sí, reconocida. Hace muchos años, sí. Yo me acuerdo con la caballada, no me acuerdo si era de Dualde, de quién Dualde, era. Sí. De Dualde. Era una caballada famosa, sí, y venían las mejores tropillas venían acá. No, y antes, sí, sí. Yo siempre recuerdo y lo cuento, los mejores plateros venían. También. Y acá veo un cuaderno. Sí. ¿Se fía acá todavía? Sí. Sí, si no tenemos. Si no fías, no trabajas. Si no, no trabajas. Todavía está la libreta como antes. Todo bien, claro. está bien. Sí. Sí, acá tenés que. Te conoces con todos. Claro. Con una familia grande, cuenta con una familia grande. Y sí. No, y a veces pasan igual los chicos con los camiones de los alimentos, con el de leche que los conocés, igual llegás a conocerlos. Claro. Y bueno, y a veces te dice. Llévalo, le digo yo, si no lo tenés en este momento, o a veces no anda bien el internet y eso, que no pueden hacer las transferencias, claro. Digo, llévalo, le digo yo, después lo abonás, pero es así. Está bien, está bien. Sí. Vimos que la escuela La 30 está cerrada. ¿Acá? Sí, o abre a la tarde. No, a la tarde. No, a la tarde. A la tarde. Abre a la tarde. Ah. A la 1. A la 1 abre. Sí. Claro. Y el Jirim también, el jardincito. Sí, el jardincito también, sí, lo hicieron una parte nueva, muy lindo también. Sí, está linda la escuela, bien cuidada. Sí, está muy linda la escuela. Sí, el año pasado la arreglaron todo. Pueden, claro. Otros no pueden. ¿Y los chicos de dónde vienen? Y acá, de alrededor del campo. Y acá, de la Calandria, acá, del Hornero, para el otro lado, allá sobre la ruta, para acá atrás, por el lado de la base. Mm. No muy tampoco chicos de la base, porque en la base hay escuela. ¿De acá a la base estamos cerca, sí? ¿Por camino de tierra? ¿Cuánto? 28 kilómetros. No, a la base. ¿28? Sí, 28. A la base. Sí. Claro. Y por este camino de tierra. Salía a la base. Sale a la base. Sale a la base, sí. Que pasan los equipos, pasan por claro, acá. Claro. Sí. Para evitar la ruta por ahí, claro, ¿no? Claro, sí, viste. Sí. Le queda mejor por ahí. Más tranquilo también. Más tranquilo. Claro. Bueno, Susana, Héctor,
un placer. Igualmente, encantado de conocerlo. Agradecidos por habernos recibido. No, por favor. Y contarnos un poquito de... De la historia y el presente de la pastora. Sí, ¿no? Sí. Como decía Mayo. Mayo Gogosa, sí. Vieja estación la pastora. Sí. ¿No? Tiene, hay un verso. Qué, sí. Qué pena, yo digo que lo sacaron a la estación. Lo que son las estaciones. Sí, sí. Porque lo único que quedó acá, que de acá se ve el... La caminata, ¿cómo se dice? El andén. El andén, ¿no? Después no quedó nada. No quedó nada. Ahora vamos a ir para aquel lado. Ah. Lo único que quedó... ¿La estación no está la estación? No, porque si vos mirás de acá, se ve el andén. Sí. Y después hay las dos casitas que antiguamente han sido de la estación. Claro. No hay otra cosa. Seguro. Claro, y a mí me causó impresión, digo, que saquen las cosas. Y sí, y sí. Y acá supo vivir mucha gente, ¿eh? Sí, en aquellos años, sí. Mucha gente. Lo que pasa es que es como todo, se va modernizando, la gente se va yendo. Lógico, lógico. Como todo, y todo se termina. Bueno, qué gente macanuda. Acá Susana con Héctor llevan adelante este almacén. No hay nada, gente, acá, pero ellos están acá, como dijo Susana, haciendo patria. Y bueno, viven de esto. Y nos contaba, ¿cierto, Patri? Anoche, ¿hasta qué hora se quedaron? Hasta las 3 de la mañana. 3 de la mañana, la gente jugando las cartas acá, empleados de los tambos. Dicen que hay... Bueno, recién entró un chico que es tucumano, mucha gente del Chaco trabajando en los tambos de acá, de la pastora. Así que hay movida y tiene abierto también los fines de semana. Así que si alguno viene por acá, por el paraje La Pastora, un domingo a la mañana, andando en el auto, mateando, y bueno, puede comerse una picadita acá en este almacén. Lo de Susi o el Paisa, dos nombres tiene, como si fuera poco, el Paisa o lo de Susi. Y acá, poco más allá, está la estación de ferrocarril. Ahora vamos a conocer lo que fue un viejo bar, el bar La Pastora. Carlos Ken es un polo gastronómico muy, pero muy conocido y pertenece al partido de Luján. Y la Casa de la Ñata es uno de los restaurantes más antiguos que tiene Carlos Ken. Y es conocido por las riquísimas empanadas que elabora Miriam. Y el chino, su marido, está a cargo de la parrilla. Abierto de miércoles a domingos. Los viernes y sábados también por la noche. Ascuénaga se encuentra a menos de 100 kilómetros de Cava. El lugar ideal para descansar es Posada La Magnolia, una casona rural con habitaciones muy amplias y un servicio completo para que puedas disfrutar la tranquilidad del campo. Posada La Magnolia está sobre la ruta 193, a pocos metros de Ascuénaga, en el partido de San Andrés de Giles, abierto todo el año. Ascuénaga es un pequeño pueblo de San Andrés de Giles y el domingo se convierte en un mini polo gastronómico. Frente a la estación de ferrocarril, en una vieja sastrería funciona La Porteña, un restaurante familiar con recetas caseras. Allí se comen las mejores pastas y muy ricos postres. Siempre es conveniente hacer una reserva. El Retoño se encuentra en Uribe Larrea, el polo gastronómico de Cañuelas. El Retoño es una casa de té. Allí podemos desayunar, almorzar o merendar. El Retoño está abierto viernes, sábados y domingos. Siempre es conveniente hacer una reserva. Uribe Larrea o Uribe es el polo gastronómico del partido de Cañuelas. Allí sugerimos comer en El Palenque. Es un restaurante de campo en una casona de 1890. El Palenque se encuentra en el centro del pueblo, frente a la plaza y a la iglesia. Abierto de jueves a domingos y feriados. Sugerimos
hacer una reserva. Qué linda charla, me gusta eso, cuando la gente te cuenta un poco del lugar, ¿no? ¿Cómo fue la vida para esta gente que fue dando vueltas y llegaron acá a tener su almacén? Mirá el bar La Pastora. De la familia Lapullare, dijo, ¿no? Sí. Lapullare. Lapullare. Hola. Mirá qué lugar. Lo que habrá sido esto, lo que habrá trabajado este lugar. Hermoso. Acá entramos al bar La Pastora. Qué historia tendrá este lugar, La pucha. Bueno, ahí Mariano nos permitió pasar. Hay una abeja dando vueltas, Patri. Ahí se dedican a las colmenas. ¿Qué lugar, Este lo que habrá sido en su momento, en su época, este bar La Pastora, cerca acá de la estación de ferrocarril, un lugar tremendo, con tanta historia. Y acá, Patri, ¿ves? Este es el predio. Allá en el fondo está uno de los galpones o el galpón del ferrocarril. Y en todo este predio se desarrolla la doma, la jineteada, prueba de riendas y bueno. Y después de mucho tiempo, bueno, trajeron nuevamente la fiesta acá, a La Pastora, donde nació la fiesta en realidad. Así que bueno, vamos a ver si nos vamos para el lado de la estación, Patri. Chauchas son de la planta de acacias. Mirá, escuché el ruido. Sí, como un sonajero. Mirá qué ritmo tengo. Ay, Dios. Hola, caballito. Bueno, mirá. Vení por acá, Patri, vení por acá. Quería detenerme en este cartel acá. Por este camino vamos a De La Canal. Tenemos un video de De La Canal, le decimos a la gente. De La Canal, Fulton, Cuatro Esquinas, Azucena. ¿Qué más? ¿Te acordás de algo más? Bueno. No sé. El Solcito, el Solcito también, donde está ahí Alejandra Fulton. Con su comedor. Fulton, sí. Ya lo nombraste. Están las chicas con los alfajores en la estación de ferrocarril. Y Romina con el almacén Adela. Ah, y Gardey. Con Juan Ignacio también, con el histórico almacén Vulcano. Mirá, ahí dice, escuela 48, 12 kilómetros, escuela 65, 24 kilómetros y la escuela número 51, 35 kilómetros. Y la número 30, que la vimos hace un ratito, bueno, pertenece acá a La Pastora, al partido de Tandil, De La Canal también pertenece al partido de Tandil y la escuela está abierta durante la tarde. Venite por acá, Patri. Le doy a la chaucha. El galpón del ferrocarril. La estación de ferrocarril no está. Desapareció. Qué pena. Quedó solamente un poco la plataforma ahí. Ahora vamos a hacer un plano por ahí más corto, pero bueno, no quedó nada. Lamentablemente. Bueno, acá en todo este predio se desarrolla
la doma, y acá tenemos enfrente, mirá, un boliche de chapa. ¡Qué histórico esto! El boliche de chapa. Esto supo ser un almacén de ramos generales. Justo acá, enfrente a la estación de ferrocarril. ¡Qué histórico! Y Mayo Gogorza, Tomás Mayo Gogorza, ha escrito un verso muy representativo precisamente de este lugar. Acá tengo un machete del verso que hizo Mayo, una partecita del verso que dice: a la pastora querida, vieja estación clausurada, hoy te vemos derrumbada por caprichos de la vida. Al encontrarte vencida, yo te brindo este homenaje. Está llorando el paisanaje, sentimos el sacudón. Lo que ayer era estación, hoy es un triste paraje. Bueno, gente, con Patri, como siempre les pedimos, que se suscriban al canal. Es importantísimo para nosotros, es gratis, nos dan un apoyo realmente. Bueno, a darle un me gusta al video si realmente les gustó. Conocimos un lugar distinto que tiene muchísima historia, un paraje quedado en el tiempo que pertenece al partido de Tandil, paraje La Pastora. Su estación de ferrocarril o su galpón y lo que fue la estación de ferrocarril, un lugar que ha tenido muchísima, pero muchísima historia dentro de este partido de la provincia de Buenos Aires. Y a dejar un comentario de qué paraje, pueblo, localidad, país nos están viendo, gente. Y nosotros renovamos este encuentro, ¿cuándo? El próximo sábado.